Y antes de la lectura del manifiesto, pues dejar claro que el Palacio Consistorial abre hoy las puertas a las enfermedades raras en su Día Internacional. Y en este día tan importante para las personas que padecen una enfermedad rara y para sus familiares, Cartagena muestra todo nuestro apoyo con vosotras. Y además, somos muy conscientes que las personas que padecen una enfermedad rara y sus familiares no es solo las consecuencias de padecer esa enfermedad, sino también la incertidumbre en el diagnóstico y con esa incertidumbre en el diagnóstico la dificultad de encontrar el tratamiento adecuado. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Cartagena somos muy conscientes que es fundamental la investigación. La investigación para diagnosticar y para tratar lo antes posible. Y es que en el Día Internacional de las Enfermedades Raras, el lema de este año es «Vale más prevenir que curar». Y somos conscientes que sí, porque las personas que padecen una enfermedad rara, prevenir es evitar que su enfermedad avance. Por lo tanto, la investigación es fundamental para investigar, para que esa investigación sirva para diagnosticar y que ese diagnóstico adecuado pueda dar con el tratamiento para acelerar el proceso de recuperación. Y este equipo de gobierno y este ayuntamiento, conscientes de la importante labor que está jugando con estos pacientes de enfermedades raras la Asociación de Genes, por supuesto, les ha cedido un espacio municipal para que puedan trabajar con su importante labor de divulgación y de concienciación. Cartagena hoy está con los pacientes que padecen enfermedades raras y con todos sus familiares, y abrimos el ayuntamiento para que resuene vuestra voz con la lectura de vuestro manifiesto. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, quería daros las gracias por la asistencia, por acompañarnos. Sé que esta mañana es una mañana un poco complicada para los diferentes grupos políticos que tenéis pleno, así que pues todavía más agradecida que hayáis decidido dejar un ratito de vuestra agenda para acompañar a las personas con enfermedades poco frecuentes. Agradecer, como he dicho, al Ayuntamiento de Cartagena su hospitalidad y el abrirnos las puertas. Y yo siempre digo una cosa, que cuando hablamos de enfermedades raras que no tienen color, que no tienen raza, que no tienen ideas políticas, es una alegría que todos los grupos políticos se den la mano para estar al lado de las familias y de los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Así que muchísimas gracias a todos. Hoy es un día muy especial para las personas que convivimos con una enfermedad poco frecuente. Es un día suelto en el calendario, es el día oficial, el 29 de febrero precisamente se escogió ese día porque es un día raro. El resto de años también lo celebramos, aunque lo celebramos el 28, no lo dejamos sin conmemorar esta festividad, que realmente no es una festividad, es una celebración o una conmemoración, mejor dicho, en la que tratamos de dar visibilidad a la situación que se vive no solamente este día, sino los otros 365 o 364 días del año, dependiendo de si es bisiesto o no. Desde De Genes solicitamos poder tener este espacio, pero realmente hemos querido incluir a otras entidades que también son entidades de enfermedades raras. De Genes es una asociación de enfermedades raras en general, pero es verdad que necesitamos lucha, investigación y tratamiento en cada una de las enfermedades. Así que, pues muchas gracias a Mowat Wilson por venir, a ANSET y a Cindy Arnotti. Te dejes también, vale. Este año, la Federación Española de Enfermedades Raras ha establecido, como decía la concejala, un lema que es «Más vale prevenir que curar». Y uno dice, pues si las enfermedades raras son de nacimiento, la mayoría de ellas, hay algunas que se manifiestan con el tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir una enfermedad rara? Pues realmente la aparición de esta enfermedad no se puede prevenir, pero sí se pueden prevenir otras cosas, como es la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras, dotándoles de los tratamientos oportunos. También, como decía la concejala, se puede prevenir
las situaciones que conllevan las enfermedades raras a través de la investigación y a través de unos diagnósticos certeros que puedan derivar en tratamientos correctos. Quería hablaros también de datos esta mañana, porque hoy tenemos caras, tenemos pieles que podemos tocar y que luego os invito a que podáis preguntarles cómo funcionan su día a día o el día a día de sus hijos o de nuestros hijos. Pero también hay datos generales que tienen que ver con 15.000 cartageneros afectados por una enfermedad poco frecuente, con lo que eso conlleva a nivel social y sanitario, que tienen que ver con unos 80.000 y 100.000 murcianos también afectados por una enfermedad rara. Y en España hay 3 millones de personas afectadas por enfermedades raras. Es verdad que las enfermedades raras afectan a muy poquitas personas de cada enfermedad, pero si lo tenemos en números, somos conscientes de que afectan a bastante porcentaje de la población. Con lo cual, pues reivindicamos desde todas las entidades y de todas las asociaciones de enfermedades raras, que aquí tengo que decir, nos pongo un tanto al movimiento asociativo, muchas veces hemos impulsado la investigación y el que se nos escuche a nivel social, a nivel político, pues seguimos reclamando que se atienda mejor a las personas con enfermedades poco frecuentes. Y no me quiero extender más, vuelvo a daros las gracias a todos y pasamos a leer el manifiesto de este año, que tiene que ver con precisamente las formas en que podemos prevenir las enfermedades raras. Empezamos. Podemos impulsar la investigación favoreciendo que se comparta y se difunda el conocimiento generado entre la comunidad investigadora y profesional. Optimizar los recursos destinados a la investigación, superando el objetivo establecido en el Pacto por la Ciencia y la Innovación de que la financiación pública en I+D+I, excluyendo por partida financiera, llegue al 0,75% del PIB antes del 2024 y al 1,25% en 2030. Declarando acontecimientos de excepcional interés público para fomentar la investigación en enfermedades raras, dando continuidad a iniciativas de impacto ya existentes como Impact Genómica, el PERTE de Salud de Vanguardia y los proyectos y programas de instituciones como el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Implementar medidas que garanticen el acceso en equidad a pruebas de diagnóstico y a la atención integral requerida. Implementando en nuestro sistema sanitario el código de Orfanet para trastornos raros sin diagnóstico determinado. Implementando un marco normativo que garantice la homogeneización y ampliación de las pruebas de cribado neonatal y pruebas genéticas, actualizando además la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y en la implementación del nuevo catálogo de pruebas genéticas. Reconociendo las especialidades sanitarias de genética, médica y de laboratorio en el Sistema Nacional de Salud, incluyéndolas urgentemente en el Programa de Formación Sanitaria Especializada. Potenciando circuitos asistenciales definidas y en la atención integral. Potenciando, ampliando y dando sostenibilidad a la red de centros, servicios y unidades de referencia e impulsando la red únicas, así como la coordinación sociosanitaria para integrar los aspectos clínicos, psicológicos, sociales y educativos. Realizando el estudio y la evaluación sobre el despliegue e implantación de las medidas de prevención existentes en el Estado español en materia de enfermedades raras, contemplado en el vigente Plan de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad. Garantizando el acceso en equidad a los medicamentos y terapias, agilizando el proceso de financiación pública de los medicamentos, con el fin de que sean accesibles en corto espacio de tiempo y evitar el agravamiento de la enfermedad. Complementando nuestro marco normativo ante la nueva Estrategia Farmacéutica Europea. Estableciendo garantías para el acceso a medicamentos huérfanos que aún no se han autorizado a través de vías especiales, promoviendo a su vez las medidas que contribuyan a
normalizar el acceso sin tener que recurrir a estas fórmulas excepcionales, garantizando el acceso en condiciones de equidad a los servicios asistenciales de atención temprana, así como de rehabilitación, logopedia y atención psicológica. Cuarto punto, dar soporte y continuidad a la acción del movimiento asociativo que actúa como proveedor de servicios a los pacientes allá donde las administraciones no llegan. Y todo ello debe estar unificado bajo el paraguas de la evaluación y la actualización estrategias e enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud y su implementación a nivel autonómico y el compromiso de nuestro país en el impulso de un plan de acción europeo integral y de una futura resolución de la OMS en materia.
y antes de la lectura del manifiesto, pues dejar claro que el Palacio Consistorial abre hoy las puertas a las enfermedades raras en su Día Internacional. Y en este día tan importante para las personas que padecen una enfermedad rara y para sus familiares, Cartagena muestra todo nuestro apoyo con vosotras. Y además, somos muy conscientes que las personas que padecen una enfermedad rara y sus familiares, no es solo las consecuencias de padecer esa enfermedad, sino también la incertidumbre en el diagnóstico y con esa incertidumbre en el diagnóstico la dificultad de encontrar el tratamiento adecuado. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Cartagena somos muy conscientes que es fundamental la investigación. La investigación para diagnosticar y para tratar lo antes posible. Y es que en el Día Internacional de las Enfermedades Raras, el lema de este año es «Vale más prevenir que curar». Y somos conscientes que sí, porque las personas que padecen una enfermedad rara, prevenir es evitar que su enfermedad avance. Por lo tanto, la investigación es fundamental para investigar, para que esa investigación sirva para diagnosticar y que ese diagnóstico adecuado pueda dar con el tratamiento para acelerar el proceso de recuperación. Y este equipo de gobierno y este ayuntamiento, conscientes de la importante labor que está jugando con estos pacientes de enfermedades raras la Asociación de Genes, por supuesto, les ha cedido un espacio municipal para que puedan trabajar con su importante labor de divulgación y de concienciación. Cartagena hoy está con los pacientes que padecen enfermedades raras y con todos sus familiares, y abrimos el ayuntamiento para que resuene vuestra voz con la lectura de vuestro manifiesto. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, quería daros las gracias por la asistencia, por acompañarnos. Sé que esta mañana es una mañana un poco complicada para los diferentes grupos políticos que tenéis pleno, así que pues todavía más agradecida que hayáis decidido dejar un ratito de vuestra agenda para acompañar a las personas con enfermedades poco frecuentes. Agradecer, como he dicho, al Ayuntamiento de Cartagena su hospitalidad y el abrirnos las puertas. Y yo siempre digo una cosa, que cuando hablamos de enfermedades raras que no tienen color, que no tienen raza, que no tienen ideas políticas, es una alegría que todos los grupos políticos se den la mano para estar al lado de las familias y de los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Así que muchísimas gracias a todos. Hoy es un día muy especial para las personas que convivimos con una enfermedad poco frecuente. Es un día suelto en el calendario, es el día oficial, el 29 de febrero precisamente se escogió ese día porque es un día raro. El resto de años también lo celebramos, aunque lo celebramos el 28, no dejamos sin conmemorar esta festividad, que realmente no es una festividad, es una celebración o una conmemoración, mejor dicho, en la que tratamos de dar visibilidad a la situación que se vive no solamente este día, sino los otros 365 o 364 días del año, dependiendo de si es bisiesto o no. Desde De Genes solicitamos poder tener este espacio, pero realmente hemos querido incluir a otras entidades que también son entidades de enfermedades raras. De Genes es una asociación de enfermedades raras en general, pero es verdad que necesitamos lucha, investigación y tratamiento en cada una de las enfermedades. Así que, pues muchas gracias a Mowat Wilson por venir, a ANSET y a Cindy. Te dejes también, vale. Este año, la Federación Española de Enfermedades Raras ha establecido, como decía la concejala, un lema que es «Más vale prevenir que curar». Y uno dice, pues si las enfermedades raras son de nacimiento, la mayoría de ellas, hay algunas que se manifiestan con el tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir una enfermedad rara? Pues realmente la aparición de esta enfermedad no se puede prevenir, pero sí se pueden prevenir otras cosas, como es la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras, dotándoles de los tratamientos oportunos. También, como decía la concejala, se puede prevenir
las situaciones que conllevan las enfermedades raras a través de la investigación y a través de unos diagnósticos certeros que puedan derivar en tratamientos correctos. Quería hablaros también de datos esta mañana, porque hoy tenemos caras, tenemos pieles que podemos tocar y que luego os invito a que podáis preguntarles cómo funcionan su día a día o el día a día de sus hijos o de nuestros hijos. Pero también hay datos generales que tienen que ver con 15.000 cartageneros afectados por una enfermedad poco frecuente, con lo que eso conlleva a nivel social y sanitario, que tienen que ver con unos 80.000, entre 80.000 y 100.000 murcianos también afectados por una enfermedad rara. Y en España hay 3 millones de personas afectadas por enfermedades raras. Es verdad que las enfermedades raras afectan a muy poquitas personas de cada enfermedad, pero si lo tenemos en números, somos conscientes de que afectan a bastante porcentaje de la población. Con lo cual, pues reivindicamos desde todas las entidades y de todas las asociaciones de enfermedades raras, que aquí tengo que decir, nos pongo un tanto al movimiento asociativo, muchas veces hemos impulsado la investigación y el que se nos escuche a nivel social, a nivel político, pues seguimos reclamando que se atienda mejor a las personas con enfermedades poco frecuentes. Y no me quiero extender más, vuelvo a daros las gracias a todos. Y pasamos a leer el manifiesto de este año, que tiene que ver con precisamente las formas en que podemos prevenir las enfermedades raras. Empezamos bien. Podemos impulsar la investigación favoreciendo que se comparta y se difunda el conocimiento generado entre la comunidad investigadora y profesional. Optimizar los recursos destinados a la investigación, superando el objetivo establecido en el Pacto por la Ciencia y la Innovación de que la financiación pública en I+D+I, excluyendo por partida financiera, llegue al 0,75% del PIB antes del 2024 y al 1,25% en 2030. Declarando acontecimientos de excepcional interés público para fomentar la investigación en enfermedades raras, dando continuidad a iniciativas de impacto ya existentes, como Impact Genómica, el PERTE de Salud de Vanguardia y los proyectos y programas de instituciones como el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Implementar medidas que garanticen el acceso en equidad a pruebas de diagnóstico y a la atención integral requerida. Implementando en nuestro sistema sanitario el código de Orfanet para trastornos raros sin diagnóstico determinado. Implementando un marco normativo que garantice la homogeneización y ampliación de las pruebas de cribado neonatal y pruebas genéticas, actualizando además la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y en la implementación del nuevo catálogo de pruebas genéticas. Reconociendo las especialidades sanitarias de genética, médica y de laboratorio en el Sistema Nacional de Salud, incluyéndolas urgentemente en el Programa de Formación Sanitaria Especializada, potenciando circuitos asistenciales definidas y en la atención integral, potenciando, ampliando y dando sostenibilidad a la red de centros, servicios y unidades de referencia e impulsando la red únicas, así como la coordinación sociosanitaria para integrar los aspectos clínicos, psicológicos, sociales y educativos, realizando el estudio y la evaluación sobre el despliegue e implantación de las medidas de prevención existentes en el Estado español en materia de enfermedades raras, contemplado en el vigente Plan de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad. Garantizando el acceso en equidad a los medicamentos y terapias, agilizando el proceso de financiación pública de los medicamentos, con el fin de que sean accesibles en corto espacio de tiempo y evitar el agravamiento de la enfermedad. Complementando nuestro marco normativo ante la nueva estrategia farmacéutica europea. Estableciendo garantías para el acceso a medicamentos,
huérfanos que aún no se han autorizado a través de vías especiales, promoviendo a su vez las medidas que contribuyan a normalizar el acceso sin tener que recurrir a estas fórmulas excepcionales, garantizando el acceso en condiciones de equidad a los servicios asistenciales de atención temprana, así como de rehabilitación, logopedia y atención psicológica. Cuarto punto, dar soporte y continuidad a la acción del movimiento asociativo que actúa como proveedor de servicios a los pacientes allá donde las administraciones no llegan. Y todo ello debe estar unificado bajo el paraguas de la evaluación y la actualización estrategias e enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud y su implementación a nivel autonómico, y el compromiso de nuestro país en el impulso de un plan de acción europeo integral y de una futura resolución de la OMS en materia. Bueno, y todo esto tiene que estar en el paraguas de la Federación Española de Enfermedades Raras, a la que pertenecemos todas las entidades que estamos hoy aquí. Así que muchas gracias a todos los presentes por ayudar a impulsar todas estas medidas. ¿Qué tal?